FEDI es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, y el objetivo principal de la federación es promocionar el deporte adaptado para personas con discapacidad intelectual dentro de todo el territorio nacional de España. Al final, lo que se busca en FEDI es que cualquier deportista, en este caso con discapacidad intelectual, pueda tener las mismas oportunidades que puede tener cualquier persona sin discapacidad dentro del mundo del deporte. Aumentar algo el número de participantes, crear posiblemente algún deporte más, hacer cursos de preparación de técnicos. El deporte adaptado, en este caso para personas con discapacidad intelectual, que es con el que trabajamos nosotros, es un entorno, digamos, un ámbito bastante desconocido por la población. Para las personas con discapacidad intelectual, el tema social es muy importante. Tienen la oportunidad, pues, de conocer, de relacionarse en un entorno nuevo, un entorno diferente, conocer gente fuera de su entorno, que para ellos es muy importante, ¿no? Esa parte de integración y de relación con otros colectivos, con otras comunidades, incluso los entrenadores también. El deporte no solamente hace deporte, es conocer amigos, conocer sitios, abrir fronteras con otros chavales y conocer el comportamiento de otros chavales y aprender a comportarse con ellos en sitios de concentración. La vida de las personas con discapacidad a través del deporte les cambia, yo creo que totalmente. O sea, les hace mucho más independientes, les hace más responsables, les hace sentirse importantes a la hora de sus entrenamientos, a la hora de sus competiciones, les da una responsabilidad que el deporte se la da tanto a deportistas con discapacidad como a deportistas sin discapacidad. Una de las grandes virtudes que ha hecho el deporte con los chavales de España es que nos ha enseñado a viajar, nos ha enseñado a estar en hoteles, nos ha enseñado a ser independientes más de lo que nos pueden enseñar o deben enseñar en sus centros. El deporte me ha ayudado también para ir cogiendo más autoestima, porque yo siempre he sido una persona muy sensible. Al hacer deporte cambias radical, porque siempre piensas que hay una motivación, como que tienes una ilusión por algo. Yo creo que el colectivo de personas con discapacidad intelectual, en mi caso, por ejemplo, siempre te aporta más, mucho más de lo que yo creo que nunca podré aportarles a ellos.